luego la gente, sé que hace muchísimo que no subimos vídeos aquí a YouTube, pero bueno, los que nos seguís más en Instagram y tal, sabéis que estamos más en Twitch o en Patreon, estamos haciendo más cositas por ahí, o en Instagram vamos poniendo algo de vez en cuando. No hemos actualizado en estos, pues yo que sé, ya hace bastante, hemos subido alguna receta cada muchísimos meses, pero no nos apetecía mucho subir a YouTube porque es... requiere muchísima energía al tener que editar los vídeos y todo, y hemos pasado como una mala racha, que eso supongo que ya lo sabréis la gente que ha estado pendiente de lo que subíamos a Instagram. Ahora mismo estamos preparando un podcast, que ya lo conoceréis, estamos haciendo el podcast de Chicas Tristes, que cada mes subimos un capítulo, subimos un extra en Patreon, y después también estamos ahora mismo preparando un fanzine de recetas. Recetas ahora casi subimos súper pocas, pero por ejemplo vamos a hacer un fanzine de recetas japonesas, todo ilustrado, que es también para patrons. Y todo va a estar por ahí, en realidad. Aquí vamos a lo mejor a ir subiendo algún vlog. Y está Carla, ¿la escucháis? Está escribiendo toda la cronología de eventos para el podcast de este mes, porque hacemos unas investigaciones súper amplias para hacerlos. El último se llamaba Las Menos Muertas y este se va a llamar... Se va a llamar Club Silencio, como la película de David Lynch, que la analizamos un día en Twitch. Si estabais, dejadlo en comentarios qué os pareció, porque yo creo que es uno de los análisis más completos que hemos hecho en Twitch de película, que teníamos la cabeza como loca de tanta información. Y bueno, nos veréis por aquí pues dibujando, cocinando lo que hacemos al día a día, haciendo algunas cositas... Y viendo cómo preparamos todo el material que subimos a Patreon, que subimos al podcast, que hacemos en Twitch, viendo este tipo de cosas. Que ahora ya tenemos un poquito más de energía después de la mala racha y estamos aquí, o va a fallar. Vamos a arreglar este trozo porque lleva un montón de tiempo que aquí se acumula polvo y de todo y queremos cambiarlo a ver cómo queda. Hola, estamos preparando el podcast, el próximo podcast que va sobre el casting de sofá, Woody Allen, Weinstein, todo esto. Y estamos leyendo historias de Hollywood. Que me está marcando. Vamos, desde los años 20 sobre la depredación. Estructura depredatoria total, que ya lo tratamos en dos podcasts, los dos anteriores. Pero es de traca maraca. Tenemos el cuerpo descompuesto entre el calor y esto, de verdad, ¿eh? Va a ser durillo este podcast, pero creo que es bastante necesario. La importancia del MeToo, creo que no le estamos dando la importancia que tiene, ¿eh? No. A nivel histórico. Sí. Cuando le metes el contexto, el hecho de... Que no creo que haya cambiado mucho en lo que es la estructura, pero al menos que se haya hecho un movimiento tan prolífico y que... lógicamente tenga esta reacción de intento de desacreditarlo, es lo más normal del mundo cuando te empiezas a enterar de todo cómo funciona, ¿no? Pues vamos a ver, ya sabéis, ¿eh? De aquí poco estará. O sea que ya lo anunciaremos. Vamos a comer fuera de casa para que nos dé el fresquito, porque aquí hace un calor horroroso. Mirad, aquí es un poco destroyer, pero esto es que tiene de todo. O sea, esto es comida completa de verano. Ponemos hasta fruta en estas ensaladas que hacemos con arroz, legumbre. Mirad, hay hasta 3 guiozas que teníamos en el congelador. O sea, de todo. Y anacardos por un tubo. Encima le podéis poner las sobras que queráis.